pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Miedo a lo desconocido. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Libro de los Números, capítulo 14, versos 9 y 10. ¿Qué seguros nos encontramos en nuestras miserias? Deseamos abandonarlas, pero por lo general deseamos hacerlo cambiándolas por otras que ya conocemos, para así no tener que enfrentar la incertidumbre que trae aquello que desconocemos. Pues la mayor de las miserias que nos acompaña por toda nuestra vida es el hecho de no tener con qué afrontar las diferentes etapas de nuestra existencia. Algo así se estaba poniendo de manifiesto ante el pueblo de Israel en su deambular en busca de la tierra prometida. Como todos nosotros, que a lo largo de la vida no hacemos otra cosa que buscar, y en muchos casos sin tener muy claro el qué, pero buscamos sin cesar. Ciertamente algo se estaba poniendo de manifiesto entre el pueblo, y era su miedo a lo desconocido, a aquello en lo que ellos no tenían el control, por lo que el volver a Egipto, a su esclavitud, era una opción que se contemplaba y para muchos no era en lo más mínimo algo desechable. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando alguien nos habla de la posibilidad de un cambio, de la posibilidad de que todo sea diferente? Por lo general, nos damos la vuelta aterrados, eso sí, dignamente, y procurando que no se note mucho nuestro miedo a lo desconocido. Pero nos damos la vuelta y, si hace falta, no dudamos en apedrear a aquel que tuvo la osadía de proponernos tal asunto. Hay cosas que nos han repetido una y otra vez y que no son otra cosa que mentiras del diablo. Vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esta es una de esas, y que sin lugar a dudas nos llena de una actitud derrotista, convenciéndonos de que nada hay por lo que merezca la pena luchar, ni por lo que cambiar de rumbo en nuestras vidas. Y así pasamos la vida lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue, y de lo que hoy es nuestra realidad, porque no nos vemos con el valor de que sea de otra forma. Nosotros los comeremos como pan, o podríamos decir también son pan comido. Con nosotros está el Señor, Dios está con nosotros, ¿qué más pudiéramos pedir? Dios no quiere que nadie se pierda, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Nunca dudes sobre los deseos de Dios hacia ti. Nunca des lugar al diablo en lo que se refiere a tu salvación. Cristo murió por ti. Nunca olvides tal cosa. Nunca dudes del amor que Dios te tiene. Y que por muy lejos que te veas de Dios, piensa que Cristo vino desde el cielo a buscarte. No hay mayor distancia que el abismo que había entre el hombre caído y Dios, y Cristo desde la cruz lo hizo desaparecer, llenándolo con su amor por ti. No intentes defenderte de las propuestas de amor y paz, de salvación, que Dios quiere traer a tu vida. Suelta esas piedras que sostienes, no busques sentirte seguro en el rechazo y en el yo me tengo que mantener firme. ¿Firme en qué? En tu tristeza, en tu vanidad,
en tu superficialidad, en tu carnalidad, en tu vacío, en tu pecado. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 22 y 24. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.